Ya estamos muy cerca de terminar nuestro proyecto. La lógica ya está lista, nos falta es este efecto super cool que expande ese círculo y muestra el color en toda la pantalla, además de estos textos y estos botones que hay acá. La verdad es que no tenía ni idea cómo hacer ese efecto, así que estuve viendo el código fuente de esta página, estuve revisando los estilos, estuve también viendo por acá abajo el JavaScript y el efecto que hacen es supremamente interesante, así que hagámoslo. Vamos a style.css y ahí tenemos que agregar la siguiente regla para que esto nos funcione. Entonces, aquí vas a crear una regla con selector .option.scale. Y ese selector lo que va a hacer es aplicar a todos los elementos que tengan tanto la clase option como la clase scale. Fíjate que estén pegados, porque si, están, si hay un espacio aquí entre los dos, significa otra cosa, y es que seleccionen los elementos con clase Scale que estén dentro de otros elementos con clase Option. Es diferente, debe estar pegado, deben estar pegados los dos. Y ahí dentro, vamos a agregar la siguiente declaración: Transform, dos puntos, Scale y entre paréntesis 46. Y la forma en que funciona esto es que ahorita con jQuery, cuando le hagan clic a un círculo, le vamos a agregar la clase Scale. Y eso lo que va a hacer es ejecutar esta transformación, que va a escalar ese círculo 46 veces. Y es lo que va a generar ese efecto. Es bastante ingenioso. Pero ese efecto ocurre muy rápido. Entonces, para que lo alcancemos a ver, vamos a tener que agregar acá en esta otra regla lo siguiente: Transition, dos puntos, All. 0.45 segundos is eh, así, punto y coma al final guardemos y ahora vamos a nuestro app.js porque necesitamos que cuando le hagan clic a un círculo esto llama la función guess y dentro de esa función guess necesitamos agregarle la clase scale y para eso con jQuery vamos a seleccionar el, el círculo al que le hicieron clic que es con el con this y ahí vamos a llamar el método add class Fíjate que comienza en minúscula, la C en mayúscula, doble s. Y entre paréntesis y entre comillas, scale. Al final, punto y coma. Vamos a probarlo. Refresquemos. Y démosle clic sobre cualquier círculo a ver qué pasa. Ya está generando ese efecto. Pero aún nos aparece este mensaje de alerta con JavaScript. Tenemos es que agregar el texto que dice si fue correcto o no y un botón para continuar al siguiente juego. Pero antes quiero hacer un paréntesis y aquí no, no vayas a seguir esto, quiero mostrarte qué pasa si hay algún error en el código y cómo lo podemos identificar o cómo podemos hacer debugging. Entonces voy a insertar un error de aposta sobre nuestro código y vamos aquí a refrescar y a probar a ver qué pasa. Entonces no está haciendo el efecto y cómo nos cómo nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Lo primero es abrir el developer tools y en el developer tools hay una pestaña que es sources, ¿listo? Y aquí vas a ir a buscar el archivo app.js que está sobre la carpeta js. Lo abres y ahí está nuestro código. Lo primero es ver que si este el código que, que acabamos de cambiar, en este caso que le agregamos esta esta línea porque si no está, es muy probable que no hayamos guardado el archivo y, y ese sea el problema. Pero en este caso ya está aquí el código, o sea que si sí lo guardamos bien. Pero, ¿cómo hacemos para saber si sí si le está agregando la clase bien o no? Lo que podemos aquí es darle clic sobre esta sección de aquí a la izquierda, sobre la línea que, donde nos queremos detener y agregar ahí un punto de detención. En inglés se llama un breakpoint. Y de esa forma, si le damos clic a cualquier botón. Él se va a detener en esa instrucción y nos va a permitir ver qué es lo que está pasando. En este caso es importante saber que si sí está llegando hasta ahí, porque si no estuviera llegando hasta ahí el, el error puede ser que no esté bien eh, enlazado el clic o el evento. Pero como ya está llegando hasta aquí, el evento está bien enlazado. Y aquí a la derecha podemos, hay varias opciones, pero el más común es este para ir a la siguiente instrucción. Vamos a darle clic ahí porque esto debió agregarle a este último círculo la clase scale, así que vamos a ir a los elementos y vamos a buscar ese, ese círculo y fíjate que es más aquí hay dos círculos que tienen esa clase scale, está agregándole bien esa clase por jQuery aunque deberíamos también revisar por qué están quedando dos de esta forma y la respuesta en este momento es porque no nos está funcionando y ya hemos hecho dos intentos sobre el de la mitad y sobre el último pero aquí entonces, si ya le está agregando la clase scale, cuál es el problema. Entonces aquí es hora de ir aquí a la derecha. Y estos son los estilos que le está aplicando a estos elementos. Y fíjate que aquí sobre el scale, sobre el, est el estilo que le aplicamos al punto .option.scale, punto nos está saliendo este mensaje que dice no se encontró la propiedad o no, no se identifica esta propiedad. Aquí si revisamos un poco más, encontramos que obviamente nos falta la S. Entonces, es un juego como entre seguir el JavaScript y, y volver a, a los elementos y ver si sí si está aplicando los cambios que estamos haciendo por jQuery. Y aquí, como ya identificamos esto, podemos simplemente darle que resuma el, la ejecución. Y ahí está. Y podemos también quitar esta, este punto de quiebre. Cerremos esto y vamos a arreglar ese problema. Entonces. Aquí vamos a arreglar esto, refrescamos, volvemos a probar y ahora sí está funcionando el efecto. El siguiente paso sería agregar el texto y reemplazar esta alerta con un texto que diga si estuvo bien y un botón que nos permita continuar el siguiente juego. Para eso vamos a tener que agregar unos divs que van, dos divs realmente, uno para cuando ganen, entonces ahí vamos a mostrar muy bien o correcto o algo. Y otro para cuando pierdan. Para eso, después del div de question container, antes de los scripts, vamos a crear esos dos divs. El primero va a tener clase result y también la clase one, las dos clases. Debería quedar así. Y el segundo va a tener result y lost. ¿Listo? Y estos divs los vamos ahorita a ocultar por, por CSS, por defecto, y los vamos a mostrar con jQuery dependiendo si ganaron o perdieron. Y si ganaron dentro de un span, vamos a crear la etiqueta span y ahí vamos a poner el texto correcto. Y si perdieron, vamos a envolver otro texto dentro de otra etiqueta span y vamos a decir algo como no. Y de pronto unas caritas tristes para hacerlo más dramático. Adicionalmente, necesitamos un botón que nos permita continuar al siguiente juego. Ese lo vamos a envolver dentro de un div con clase close. Y dentro de ese div vamos a crear un vínculo. El href va a ser por ahora numeral y el texto del vínculo queremos que sea siguiente. Copia ese div y después y pégalo debajo del otro span. Y lo único que vamos a cambiar es este texto por volver a jugar. Guarda ese archivo y vamos a ir a app.js. Y ahí vamos a reemplazar los alertas en JavaScript. Si quieres puedes eliminarlos de una vez, deja el espacio, porque aquí vamos a mostrar si ganaron, que es esta primera, primera condición. Entonces vamos a mostrar .resolve.one y vamos a llamar el método show de jQuery, que nos permite mostrar ese elemento. Y aunque todavía en los estilos no los hemos escondido, ahorita vamos a hacer esto, pero terminemos de una vez esto acá y acá si sí perdieron entonces vamos a mostrar es result.lost.show ¿Listo? Para esconderlos por defecto vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a agregar otra regla .css sobre esos div que es result los dos tienen la clase result y les vamos a decir que display none ¿Ok? También para que salgan posicionados en la mitad de la pantalla vamos a agregarle las siguientes declaraciones position dos puntos absolute top 40% para que salga más o menos en la mitad y width 100% y la razón por la que no le ponemos 50% al top es porque como ahí vamos a tener el texto y el botón eso ocupa espacio y si le ponemos 50% se vería muy muy abajo entonces ya guardemos hasta ahí vamos a refrescar Hagámosle clic sobre cualquier opción. Y ahí ya está apareciendo el texto y el, y el link, pero todavía están muy pequeños. Y eso es lo que vamos a arreglar en el siguiente video junto a este botón que debería ya mostrarnos el siguiente juego. Así que avancemos.